Muy buenos días. El último número tenemos el teatro, que espero les guste, que es el título La Gran Noticia, que participan en un calle de Wando. Gracias, aplaudan. Adelina Concepción, Adelina Concepción, pero ¿dónde se han metido estas muchachas? Hace horas que les busco. ¡Adelina Concepción! ¿Por qué gritas, padrecito? En tanto frío se va a dar la garganta. Luego me está diciendo, viene para el calor, viene para el frío y no hay vino para la misa. ¿Pero qué hablas, mujer, si en la mesa no hay vino? Pero, padrecito, si yo siempre pongo vino a la misa. ¡Ay, ay! ¡Deja de hablar tonterías! Ahora dime, ¿dónde está Concepción? Padrecito, Concepción se encuentra atrás del molino nomás. ¡Ay, voy para allá! Yo también. Espera un momento. ¿Me haces un favor de llevarle esta carta a Concepción? Ya pues, padrecito. Pero, padrecito, me tienes que pagar, ¿ah? Padre del Hijo Espíritu Santo, amén. Ya, hijita mía, ya está pagado. Toda la vida el padrecito me dice, favorcito para acá, favorcito para allá. Toda la vida favorcito para padrecito. ¡Concepción! 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 ¿Qué pasa, Adelina? ¿Para dónde la prisa? Es que vine a buscarte, Tipi. El padrecito me mandó esta carta para ti. Dice que llegó de tu tierra. ¿Una carta de mi tierra? Yo que tanto quería una carta de mi tierra. ¿Qué dirá? ¡Léyel, pues! ¡Léyel, pues! ¡Léyelo! No sé leer. A ver, trae, yo te enseño. Este redondito con su colita para arriba es U. Pero leye todo, pues. Es que yo tampoco sé. Mira, ahí viene Natividad. ¡Natividad! ¡Ven un ratito! Apurada estoy, no me mira. Urgente, nomás ven un ratito, Natividad. ¿Qué ha pasado? Natividad, ¿me lo puede leer mi carta que me han mandado de lejos de mi pueblo? No sé qué dice. No puedo. Pero léyelo, pues, si dice la profesora de alfabetización que te sacaba el 20. Léyelo, pues, léyelo. Este redondito con su coleta para el costado es A. Este redondito con su coleta para arriba es O. Pero leí todo juntos, Pi. Es que a mí me van a enseñar todo, pues. Todo el día se pasan hablando de los patrones. Señora, buenas tardes. ¿Qué hora es? ¿Son las 3? No, señora, yo solo le estoy saludando. ¿Para dónde ando? ¿A ti qué te importa, muchacho y colega? Yo solo quiero mi carta. Ah, para la sacristía. Claro, toma, hija, haberlo dicho antes te lo hubiera dado. Mira cómo está Lima. Ya no se puede caminar por las calles sin encontrarse con tantas chulerías. ¿Qué se puede hacer? Sería peor si perdemos la servidumbre. ¿Te imaginas tener que lavar y aminodar y planchar? No, amiga, eso no es para nosotras. Mal con ellas, peor sin ellas. Qué pena. Señora, buenas tardes. ¿Me lo puede leer mi cartita? De lejos me han mandado de mi pueblo. No sé qué dice. Dime qué quieres pronto. ¿Qué hace caridad? Todos los indios quieren esto. No, señora, yo no quiero caridad. Yo solo quiero que me lea mis cartas que me han mandado de lejos. No, no puede ser. Léaselo tú. Qué asco, ¿verdad? Pero mucho asco. Qué criatura tan pequeña. Dame, yo te lo leo. Ten, gracias, ten. Pero primero me tienes que dar mi propina. Natividad, Edelina. ¿Tienen propina? Ten. Ya, adiós. Pero léyemelo, mi carta. ¿Es una paloma? No, es una paloma, es mi carta. ¿A dónde van los hombres? ¿A dónde van los hombres? No. Los monjes son campaneros, lero. Pero léyemelo, mi carta, aquí dice. Pero deme mi propina. Ya te di. Deme mi propina. Ya te di. Deme mi propina.
¿A dónde van mis sueños? ¿A dónde van mis caballeros? ¡Púdense! Ya ves, todo eso nos pasa por no saber leer. Por eso hay que ir todos los días a la escuela. Yo solo quería que mi mira, ahí viene un caballero. Mira. Señor caballero, ¿nos puede ayudar? Con muchísimo gusto, bella dama. Señor, buenas tardes. ¿Me lo puede leer mi carta? ¿Qué dirán? De lejos de mi pueblo me han mandado. ¿Qué dirán? Permíteme, señorita, me pondré mis anteojos. ¿Pero qué dice, peque dice? Léyemelo. ¡Pobre muchacha, pobre! ¿Qué ha pasado? ¿Algún enfermo? Peor que eso. ¿Mi mamá muerta? Mucho peor que eso. ¿Qué ha pasado? Dime, pe. Señorita, si yo sabiera esta carta, hasta yo me volvería loco. Pero dime, pe, ¿qué ha pasado? Cuéntame. ¿Tú sabes leer? No. Yo tampoco. Pausa, compañeros, tengan unos buenos días y yo espero que les haya gustado el teatro. Y esto es ser un teatro de que dos muchachas buscan a personas que les lea la carta, pero al final nadie sabía leer la carta. Espero que les haya gustado. Aplausos. Ya uno más. Demás aquí. Upsa. Ya, ahora Johnny. Ay, nomás, Johnny. Yo voy a... Una vez más. Buenos días, compañeras. Sara, tengo un buenos días. Voy a presentar un teatro, El Padre y el Querido. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo estás, hijo? Padre, ¿me podría dar un poco de propinita? No tengo, hijo. No, yo no reparto ni hasta a mis hijos no doy ni propina. Gracias. Y así a ese padre desgraciado no me ha dado mi propina, le voy a orinar y ese le va a hacer agarrar. Padre, acá hay una palomita de oro. ¿Cómo lo podríamos agarrar? Ahora, hijo, ¿qué hacemos? Ya sea, padre, ¿no tienes una jaula? Hijo, yo tengo jaula, pero en mi cuarto está, hijo. Te ya te doy la llave y váyate con el burro, hijo. Ya, padre. Ahí está, hijo. No vas a soltar para hasta que vuelvo, vas a agarrar. Hijo, más bien rápido, no me hijo. Ya, padre. Ya sea ese padre, como no me ha dado mi propina, voy a llevarme su burro y voy a robar de todo su casa, de toda su plata, todas sus cosas. ¿Qué horas son? Ya son las dos, no aparece si querida. Ya me duelen las rodillas, las manos también, ¿qué hago? Ya sea como sea, le voy a agarrar mi mano a meter. ¡Pum! ¡Wow! Ya se jodió ese hijo. Voy a matarlo al hijo así. La lambicaga. ¡Hola, hijo! Padre, ¿qué estás buscando? Estoy buscando, hijo, mi burro. Mi mula era igualito que tu mula, se ha perdido. ¿No podías vender, hijo, tu mula? No, padre, yo también necesito mi mula. Igualito, mi mula, hijo, había, pero no podrías vender, hijo. No, padre, no puedo venderte. Hijo, véndeme, ¿cuánto quieres? Yo te voy a pagar, hijo. Ya me importa, padre, te voy a vender, pero no le vas a maltratar a mi padre. Ya, ahí está, hijo, ¿cuánto es? $100,000, padre. $100,000. Gracias, padre. Este burro, este mula es igualito que mi mula, va a mi casa también, normal, ahí. La lluvia llegó ya, ahora voy a dormirme. A mi mula, ¿cómo estará? Ya son las 8 de la noche, ¿qué hago? No importa que amanece como sea, no creo que se va a morir, ¿no? Ahora ya son las 5, voy a mirar a mi mula. Mi mula no me había sido esto. Y hacia ese querido me ha engañado.
Uy. Todos ustedes, buenos días. Yo voy a presentar un teatro Tiempo y Tiempo de Niño 2. Un día, cuando iba el leñador a traer leña, estaba trabajando con su hacha. Y de pronto se cayó su hacha. Y el leñador se había puesto de rodillas y puso a llorar. Y de pronto apareció el espíritu de las aguas. Espíritu de las aguas. Leñador, ¿por qué lloras? Mi hacha se cayó hacia el agua. No tengo otro dinero para comprar otro. Ya, me voy a hundirme, buscaré tu hacha. Y el espíritu de las aguas sacó una hacha de oro. Hijo mío, ¿esta hacha es tuya? No, no es la mía. Si no, buscaré. Hay varios hachas adentro del agua. Y el espíritu de las aguas sacó una hacha de plata. Hijo, ¿esta es tu hacha? No, no es la mía. Y el espíritu de las aguas se sumergió hacia el río del mar y le preguntó. ¿Esta es tu hacha? Sí, sí es la mía. Ya, por ser bueno, te daré tu hacha. Gracias. No, tú, ¿qué vas a decir? El leñador le había contado a su amigo que había pasado igual que el otro. Se le había caído su hacha y se puso de rodillas. Y se puso a llorar. Y el espíritu de las aguas apareció y le dijo. Señor, ¿esta es tu hacha? Sí es. ¿Esta es tu hacha? Sí es. Entonces el espíritu de las aguas, por haber mentido, no le había dado su propia hacha ni la que le había dado al leñador. Gracias. Profesor, buenos días, compañero, buenos días. Hoy vamos a presentar un teatro que lleva por título Coyacocha. ¿Has oído hablar de la radio que nunca se ha escuchado? Sí, alguna vez. Pues entonces lo sabes la historia. ¿Me lo podrías contar? No lo podría. Si lo has oído, debes saber algo de él. Sí, me recuerdo partes, pero ya no puedo más ya. Entonces voy a buscar información y tráemela. Ya para el siguiente día ya. Entonces así fue como en la radio que no se escuchaba y al día siguiente llegó y de nuevo. ¿Has oído? Ya si has averiguado algo me lo tienes que contar. Sí, dice, una vez había que la radio por primera vez habían escuchado un viejito, un anciano, por ruido dice, que un relámpago empezaba y la radio se reventó. Gracias. Ya.